nos vamos a poner de pie para recibir al celebrante. Estar llenos de alegría celebrando este fin de año para todos estos jóvenes que hoy reciben sus nominaciones y el paso ya a la universidad. Vamos a escuchar un mensaje de uno de sus compañeros que abre esta ceremonia y escuchemos con atención. Padre bueno, me diste la vida para hacer algo grande de mí. Ayúdame a discernir y ser fiel a tu llamado. ¿Cuántas oportunidades de crecer y hacer el bien a los demás? ¿Cuántos desafíos que al superar me permiten madurar y ser mejor persona? Ignoro cuánto tiempo me queda para cumplir mi misión. Quiero llegar a ti siendo y haciendo lo que quieres de mí. Muéstrame el camino y dame seguridad en mis pasos hacia ti. Contigo, todo lo que quieres de mí es posible. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Y con tu espíritu. Como hemos escuchado, con un corazón profundamente agradecido por todo lo recibido hasta ahora. Y al mismo tiempo, con un corazón lleno de fe, ponemos en manos del Señor la historia que no se ha terminado. Los días que vienen, los días, los años, como el Señor disponga, para celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Apiádate, Señor, de nosotros, pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Les pedimos que abran su folleto y vamos a ir siguiendo y contestando lo mejor que podamos, en señal de que nos queremos unir y agradecer infinitamente todos estos regalos que hemos recibido. Aunque el año que se va nos deja mucho en déficit social, académico y demás, pues procuremos pues nosotros en este momento ser agradecidos con el Señor. Cantamos, Señor, ten piedad. Señor,
Dios, Padre de todos los dones, de quien procede todo cuanto somos y tenemos. Enséñanos a reconocer los beneficios de tu inmensa generosidad y amarte con sincero corazón y con todas nuestras fuerzas. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la primera lectura. Nos podemos sentar. Dios nuestro Padre, que nos ha invitado a esta celebración, va a dirigirnos su palabra. Escuchemos con atención lo que nos quiere decir. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ojalá soportaran ustedes que les dijera unas cuantas cosas sin sentido. Sopórtenmelas, pues estoy celoso de ustedes con celos de Dios, ya que los he desposado con un solo marido y los he entregado a Cristo como si fueran ustedes una virgen pura. Y me da miedo que, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así extravíe el modo de pensar de ustedes y los aparte de la entrega sincera a Cristo. Porque si alguien viniera a predicarles un Cristo diferente del que yo les he predicado, o a comunicarles un espíritu diferente del que han recibido, o un evangelio diferente del que han aceptado, ciertamente ustedes le harían caso. Sin embargo, yo no me juzgo en nada inferior a esos superapóstoles. Seré inculto en mis palabras, pero no en mis conocimientos, como se lo he demostrado a ustedes siempre y en presencia de todos. ¿O es que hice mal en rebajarme para enaltecerlos a ustedes, anunciándoles gratuitamente el Evangelio de Dios? He despojado a otras comunidades cristianas, aceptando de ellas una ayuda para poder servirlos a ustedes. Mientras estuve con ustedes, aunque pase necesidades, a nadie le fui gravoso. Fueron los hermanos venidos de Macedonia los que proveyeron a mis necesidades. Siempre he evitado serles gravoso a ustedes y lo seguiré evitando. Pongo a Cristo por testigo de que nadie me quitará esta gloria en toda la provincia de Acaya. ¿Por qué digo esto? ¿Será que no los quiero? Dios sabe que sí los quiero. Palabra de Dios. Al Salmo responsorial vamos a decir: justas y verdaderas son tus obras, Señor. Quiero alabar a Dios. Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel dignas de estudio. De majestad y gloria hablan sus obras y de justicia. Y su justicia dura para siempre. Ha hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso y clemente. Justas
y verdaderas son sus obras. Son dignos de confianza sus mandatos, pues nunca pierden su valor y exigen ser fielmente ejecutados. Justas y verdaderas son tus obras, Señor. Justas y verdaderas son tus obras, Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hace un año celebrábamos felizmente 60 años del Instituto La Salle aquí entre nosotros. El señor arzobispo, con un nutrido grupo de sacerdotes y la presencia de hermanos de distintas generaciones, especialmente rectores, directores del colegio, unos vivos en sus dos pies, otros con sus cenizas presentes, nos daban la oportunidad de manifestarnos agradecidos. La Salle está viva en Chihuahua. Y hoy, pese a todas estas circunstancias
que hemos vivido en el transcurso de esta pandemia, podemos decir que La Salle está viva en Chihuahua. Y ustedes son expresión de esta vitalidad de La Salle. Y decir que La Salle está viva es decir el carisma de San Juan Bautista, la obra que el santo inició con la fuerza del Espíritu y en la fidelidad al Evangelio. Qué especial el texto que acabamos de escuchar, la palabra de Dios que ha sido proclamada, que nos invita a vivir en oración y nos da la oración por excelencia. ¿Cómo quisiera subrayar la fuerza de esta oración que Jesús mismo nos ha entregado? Montones de veces me ha tocado escuchar personas que dicen, padre, dígame una oración, pero especialmente bonita, una oración que me ayude en el problema que yo traigo, una oración que mire, me siento así, me siento asá. Rece el Padre Nuestro. El Padre Nuestro. No, padre, pero es que... Y seguramente han escuchado pensamientos de orientales, de hindúes, de musulmanes, de los indígenas originarios de nuestro México, de Chihuahua, y que dicen cosas tan bonitas y que esto y que el otro. Saborea el Padre Nuestro. Haz del Padre Nuestro tu oración. Y empieza por saborear la primera palabra. Padre. Padre. Y dísela, no simplemente como el chavalito se lo puede decir a su papá. Dísela como Jesús. Y Jesús crucificado se lo puede decir. Padre, en el último momento, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La oración del huerto. Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. La vida del cristiano volcada totalmente a su Padre por Cristo y con la fuerza del Espíritu, como el Padre está volcado totalmente en favor de nosotros en Cristo y con la fuerza del Espíritu. Por Cristo al Padre con el Espíritu Santo. Con Cristo al Padre por el Espíritu Santo. El Padre para nosotros, nosotros para el Padre. La vida del cristiano. Fíjense qué preciosidad en esta perspectiva, ¿eh? No eres un juguete para Dios. No eres el objeto más precioso para Dios. Un objeto, una cosa, se coloca en la casa y a lo mejor la cuidamos y la limpiamos y la procuramos que no se maltrate. Pero es un objeto, es una cosa. Tú no eres cosa para Dios. Eres hijo. En Cristo y por la fuerza de su Espíritu. Eres hijo. Estás llamado a esta existencia filial. Puedes acercarte confiadamente a Dios que es tu Padre. Por Cristo. Puedes acercarte, puedes escuchar su palabra, porque es la mejor palabra, no solamente la que Dios omnisciente, eterno, infinito puede tener, sino la palabra que Dios, que es Padre, tiene para ti. Y esta palabra inicia justamente el momento feliz en el que nuestro Padre Dios pronunció el nombre
de cada uno de nosotros, llamándonos a la existencia. Ninguno de nosotros vive por casualidad. Ha sido querido, amado personalmente por Dios. Padre, dilo con toda confianza. Contemplas tu futuro incierto. No sabes qué es lo que sigue, qué es lo que viene. Date cuenta que a lo largo de estos años, Él ha estado junto a ti. Él no te ha abandonado. Padre, díselo con una profunda gratitud. Recibí, llamado por Dios, fuiste recibido por tu madre. Sí. ¿Cómo tenemos que vivir agradecidos cada quien con la propia mamá? Por eso el discurso del aborto sale sobrando. Hablar de la vida es hablar de este don que se entrega y que se recibe. No podemos nosotros ningunear la vida. La mamá, de una manera particular, es expresión de este amor del padre. El amor de los esposos está en el origen de la vida. Y el Señor nos llama a vivir, a saborear la vida recibida. Todo es don. Fuiste recibido, tus padres, tu familia. Fuiste recibido en una casa. Fuiste recibido después en una escuela, primaria, secundaria. Y ahora has sido recibido en la preparatoria. Cuando parecería que hablamos de despedida, tenemos que seguir subrayando que se trata de una vida recibida. Ahora te va a recibir la universidad. Ahora te va a recibir este mundo de los adultos, con todas las cosas que trae consigo. Que el Señor, nuestro Dios, con la fuerza de su Espíritu, anime el camino de cada uno. Con un corazón profundamente agradecido, con una profunda confianza, con una gran esperanza. Porque Dios Padre estuvo presente ayer, está presente hoy, y con Cristo y con la fuerza de su Espíritu quiere estar presente mañana. Que el Señor siga bendiciendo el camino de todos y de cada uno. Sonaría despedida. Lo recibe una nueva etapa de su historia. Fueron recibidos y siguen siendo recibidos en este México, en este mundo del siglo XXI, con todas estas particularidades. Por eso nuestra oración por ustedes. Con una profunda gratitud y al mismo tiempo con una súplica confiada, no a la incertidumbre, sino al amor del Padre que en Cristo y con la fuerza de su Espíritu nos alcanza de manera personal, acompañado siempre por la intercesión maternal de María. Oramos en silencio. Nos ponemos de pie. Le presentamos al Señor nuestras súplicas. A cada una de las peticiones van a responder: te rogamos, Señor. Oremos por cada uno de nosotros, para que el Señor nos colme de sabiduría, justicia, igualdad y calidad humana, haciendo de cada uno de nosotros futuros hombres y mujeres, que amemos a nuestro prójimo y nos convirtamos en ejemplo de lucha y bienestar. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor.
Oremos por nuestros padres, quienes nos acompañaron incansablemente durante nuestra vida académica, para que Dios los colme de mil bendiciones y cuide de ellos como ellos cuidaron hasta hacernos hombres y mujeres de bien. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos por nuestra comunidad educativa, para que sigamos haciendo vida los valores lazayistas, para fortalecernos cada vez más en el amor de Dios, y siempre sea casa de amor y de enseñanza, acogiendo a muchos niños y jóvenes, como un día lo hizo con él nosotros, permitiéndonos alcanzar nuestras metas. Roguemos al Señor. Oremos por nuestros profesores, para que el Señor los siga dotando de toda la sabiduría, siga siendo enseñanza siempre viva del conocimiento y que sean por siempre luz y guía en el inicio de nuestra vida profesional. Roguemos al Señor. Te damos gracias por los compañeros y amigos que has puesto en el camino de nuestros alumnos, por la amistad surgida y los momentos compartidos entre ellos. Te pedimos que los fortalezcas para que juntos continúen trabajando en los valores de fe, fraternidad y servicio. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Señor, en medio de esta pandemia, te agradecimos por seguir gozando de salud y te pedimos para que los enfermos se recuperen. Fortalezcas a médicos, personal de enfermería y servicios generales de los centros de salud. Ilumines a todos los investigadores para un pronto descubrimiento de la vacuna. Oremos, te rogamos. Te rogamos, Señor. Oremos por nosotros ante este tiempo de vacaciones y descanso para que nos hagas transmisores de buenas palabras y deseos. Que nuestros actos sean siempre para buscar el bien de los que nos rodean. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Te pedimos por el Papa Francisco, nuestro arzobispo Don Constancio, por los sacerdotes, catequistas y hermanos lazayistas que acompañaron y orientaron el camino de la fe de nuestros alumnos, para que continúen compartiéndonos el amor de Dios y se sientan recompensados con nuestro agradecimiento y cariño. Oremos, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por el don de la lluvia y que bendiga nuestra tierra con agua, la necesitamos bien harto, que derrame su espíritu en nuestros corazones, en los jóvenes y suscite las vocaciones sacerdotales, lazayistas que necesitamos. Oremos. Te rogamos, Señor. Escúchanos, Padre de misericordia, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Entregado nuestras vidas al Señor.
Oremos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la gloria de tu nombre y para nuestra buena, para nuestro bien y de toda tu santa iglesia. Y ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza por los dones recibidos durante estos años de formación académica, y te suplicamos que nos concedas que lo que nos has dado sin méritos nuestros lo dediquemos a la gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, porque en tu Hijo Jesucristo nos has bendecido con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Te alabamos y te damos gracias porque con su palabra nos instruyes y con el sacramento de su cuerpo y de su sangre nos alimentas. Por eso, con los ángeles y los santos, te alabamos cantando el himno de tu gloria. Más especial del Padre Dios es esta, como familia alrededor de su mesa para participar del pan y del vino consagrados, sacramento del cuerpo y de la sangre de Jesús. Permanecemos de pie durante la oración eucarística. En el momento de la consagración, con reverencia, inclinan la cabeza en señal de adoración. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones enviando sobre ellos tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Constancio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de todos los que han muerto a causa de la pandemia. Acuérdate de todos los difuntos. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, San Juan Bautista de la Salle y todos los santos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Pues los que son de la misma familia, dense la paz y hagan un gesto de paz para los demás. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Hijo, el regalo del Padre a nosotros, sus hijos. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Recuerden que para la Sagrada Comunión guardamos la sana distancia. Quienes van a comulgar se retiran el cubrebocas. Los ministros entregan la Sagrada Comunión en silencio, la reciben ustedes en silencio. No es necesario decir nada en ese momento, porque yo ahora digo para todos los que van a comulgar: el cuerpo de Cristo, amén. Recibiendo la Sagrada Comunión en la mano, inmediatamente la consume. Si advierten que quedaron partículas de la hostia consagrada en su palma o en la yema de los dedos, también las consumen reverentemente. Y habiendo comulgado, se colocan el cubrebocas y vuelven a su lugar. Gracias. Vamos a hacer dos filas por el medio y a ambos lados, derecha e izquierda, se va a estar dando la comunión. Thank you.
Señor, al terminar este curso, queremos agradecerte por todo lo que hemos recibido de ti. Gracias por todo lo que nos permitiste vivir al lado de nuestra familia, maestros, compañeros y amigos. Gracias por la alegría y el dolor, por cuanto fue posible y por lo que no pudo ser. Te ofrecemos el trabajo realizado y lo que pudimos construir con la ayuda de las personas que estuvieron en nuestro camino. Hoy te pedimos la paz y la alegría, la fuerza y la prudencia, la claridad y la sabiduría, para vivir con optimismo y con bondad, llevando a esta nueva etapa de nuestras vidas con un corazón lleno de comprensión y paz. Abre mi ser a todo lo que es bueno, que mi espíritu se llene solo de bendiciones, porque siempre acompañas la vida de todas las personas que se acercan a ti, y a ninguno deja solo, y a todos nos extiendes el amor del Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que nos has entregado como alimento espiritual el sacramento salvífico de tu Hijo, que te ofrecimos en acción de gracias, concédenos estar de tal manera sostenidos con los dones de fortaleza y alegría, que podamos servirte con más entrega y merezcamos así alcanzar nuevos beneficios tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. De parte del Señor Arzobispo, un saludo afectuoso para todos. De parte de todos los demás del colegio, felicidades, felicidades. El triunfo de ustedes es triunfo de La Salle. Que Dios los siga bendiciendo donde quiera que vayan. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pues ahí tienen ustedes, este muchacho es seminarista y el año pasado terminó aquí en La Salle, ¿verdad? Exalumno de La Salle y ahora seminarista de Chihuahua. Esperamos que el día de mañana sea el padre Luis Daniel, ¿verdad? Felicidades a todos, les damos un aplauso, que Dios los bendiga mucho. Agradecemos al padre Gustavo Sánchez Prieto el habernos acompañado en esta ceremonia tan bella y en este marco tan precioso que tenemos ahora aquí como el campo de fútbol convertido en santuario. Escuchemos ahora al hermano Lalo, que quiere darles unas indicaciones. ¡Viva Jesús en nuestros corazones! ¡Con más fibra! ¡Viva Jesús en nuestros corazones! Pues en primer lugar, un aplauso muy afectuoso al Padre que nos acompaña en cada año y en cada una de las actividades litúrgicas en el instituto, ¿verdad? Después del canto de salida, en un momento más, se va a hacer el cambio de escenario para el acto académico. Eso nos llevará de 10 a 15 minutos. Voy a pedir que permanezcamos en nuestro lugar, a menos que requiramos ir al baño, y a las indicaciones de los maestros, de atrás hacia adelante y en orden, solamente el graduado va a pasar a cualquiera de los tres stands haciendo una fila con sana distancia para recibir 3 botellas de agua para la familia. Entonces les pido por favor, ahí me ayudan ahí algunos maestros para que no se nos amontonen, vamos poco a poco, no se van a acabar, empezando por los de atrás hacia los de adelante. Los de adelante no van a esperar al final. Entonces terminamos la celebración con el canto de salida
Mientras pueden ir haciendo la fila. Adelante.